estás, Iván? Muy buenas noches. Acá con frío, tenemos solo 3 grados en Washington con una sensación térmica de menos 1. Nosotros estábamos siempre en el sector cercano al Capitolio, lo más próximo que podíamos estar, pero nos trasladamos media hora a pie hasta lo más cerca que podemos llegar de la Casa Blanca. De hecho, si ustedes ven a mi espalda, está el obelisco y en esa dirección está la Casa Blanca, impenetrable, rodeada de rejas. Hasta ahí llegó Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos durante esta jornada. Firmó ya sus primeros decretos, les vamos a estar contando de eso, pero hay que comentar primero lo que pasa en Washington. La ciudad continúa cerrada con fuertes medidas de seguridad, cortes de tránsito. Vamos a revisar de inmediato el informe que preparamos con Michael Brightly, donde les comentamos cómo se vivió esta jornada en Washington, qué piensan los ciudadanos del nuevo presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Revisemos. Yo he estado en este capital para muchos años y nunca he visto a nadie en los caminos. Calles vacías, la ciudad cerrada, bloqueados los accesos a autopistas, controles vehiculares en las inmediaciones de los edificios más importantes de Washington. Nunca, nunca he visto la militaría. Look at the streets right now. Everything is blocked. We cannot go anywhere and there is a checkpoints everywhere. La ciudadanía no pudo volcarse a las calles para recibir al presidente número 46 y a la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. I'm really excited as a woman to see another woman in such a position of power in the US. It's the first time that, you know, a woman has been vice president, so it's a really exciting day. Yo tengo una hija que tiene 4 años y yo estoy muy contento que ahora va a crecer en un país que eso es posible, ser vicepresidente o presidente. Yo sé que solamente una en 250 años, pero it's a start. El escenario comenzó a cambiar cuando se acercó la hora del juramento. As a black woman, as a child of immigrants myself, it means that, like, my children can do anything, I can do anything. A pesar de los llamados a la ciudadanía de no estar en las calles de Washington, decenas de personas llegaron hasta aquí, hasta uno de los puntos más cercanos al Capitolio, para acompañar a Biden y Harris. Had this trip planned three months before the election, so I didn't know if I was going to come for an inauguration or if I was going to come for a protest. Ciudadanos estadounidenses, hijos de migrantes, quisieron ser parte de este momento. Dijeron que no veníamos, pero la cosa es que es un sueño venir aquí. Es bueno estar aquí en esta historia y celebrar con el nuevo presidente. Se espera que la próxima semana las personas, el tráfico y el ajetreo propios de una capital vuelvan a ser parte de la rutina de Washington, ya bajo la era de Biden y Harris. Estamos a un paso de la casa, eso te lo digo. Mujeres podemos, podemos. Y pienso que muy pronto va a haber alguien en la Casa Blanca que sea mujer.